Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispano Nuestro Contigo en Casa. Hoy unos minutitos más tarde, pero aquí estamos, no nos hemos olvidado de ustedes. Hoy tenemos a Alejo Hernández Lavado, que es profesor titular de Derecho Financiero por la Universidad de Extremadura y, entre otras muchas cosas, es delegado de Hispano Nuestra en esa comunidad. Nos va a deleitar hoy con Cáceres y una cosa que a veces no se ve, pero que está ahí. Son sus aguas ocultas, unas aguas que a veces aparecen y desaparecen, y todo un entramado que hay por dentro y de por qué la ciudad está tan relacionada con sus aguas. Vamos, como siempre, a mantener micrófonos y cámaras apagadas durante toda la conferencia para tener las menores interrupciones posibles, y siempre podéis hacer las preguntas que queráis al final de la conferencia a través del chat. Yo al final de la conferencia, como digo, le leeré todas las preguntas a Alejo y él las responderá de viva voz. Será una intervención de 45, van a tener que tener 45 minutos porque empezamos un poquito más tarde, Alejo, entonces habrá que ajustarse un poquito más para no acabar mucho más tarde. Dicho esto, pues bienvenidos a todos y disfrutemos. Pues buenas tardes, gracias Teresa. Bien, hoy de nuevo con vosotros con un tema muy, muy querido para mí, que es el tema de mi ciudad de Cáceres, una ciudad única y excepcional que amo mucho y que ya no es la bella desconocida, porque cada vez por sus propios méritos es más reconocida a nivel mundial y no solo porque es patrimonio de la humanidad. Y hoy yo quiero aproximarme a esta mi ciudad mostrando una imagen diferente, menos conocida, pero tan importante como cualquier otro ángulo de visión, porque Cáceres es una ciudad con un gran patrimonio cultural. Pues bien, quiero comenzar, como hay que comenzar siempre, hay que comenzar con los agradecimientos. Y en primer lugar, quiero agradecer a Hispania Nostra, que me dé esta oportunidad y también a las muchas personas. No todas las he podido poner en esta primera diapositiva, pero las muchas personas que han colaborado y que me han ayudado a poder reunir el material y luego a realizar la síntesis, porque el patrimonio cultural que tiene esta ciudad de Cáceres es tan grande que hacer hoy una aproximación ha exigido dejar atrás muchas cosas interesantes que, bueno, algún día podremos revisarla, pero ha habido que hacer una selección, espero haber estado acertado en esa selección. Gracias a todos los que me habéis ayudado. Y empezamos. Fijaros, un artista muy interesante, ¿no? Un artista muy interesante que se afincó aquí en Extremadura, Wolf Hostel, y nos creó ese maravilloso y extraordinario museo que tenemos en Malpartida de Cáceres, tan cerquita de nuestra ciudad, decía: el arte es vida y la vida es arte. Y yo me atrevo a decir, el agua es vida y la vida es agua. Porque los seres humanos, los seres vivos, mejor dicho, los seres vivos más genéricamente, tenemos en nuestra composición la mayor parte agua. Por tanto, para los seres vivos el agua es vital. Es lógico, por tanto, que todos los seres vivos busquemos espacios, busquemos lugares en que el agua esté presente. El agua es a la vez que imprescindible para la vida, necesaria, es un bien cada vez más escaso y como es cada vez más escaso, es cada vez más valioso. ¿Y cuál es el tesoro? ¿Qué es lo más valioso que Cáceres ha tenido a lo largo de su historia? Precisamente sus aguas ocultas y por eso el título de la intervención de hoy. Las aguas ocultas que han hecho posible, que han hecho posible la realidad de esta ciudad, la realidad de este asentamiento humano desde hace muchos, muchos miles de años. Fíjense que, como dice la profesora doña María del Mar Lozano Bartolossi, todo asentamiento humano, toda ciudad, el espacio físico en el que se ubica, evidentemente, condiciona el desarrollo de la misma. Así es. ¿Y lo normal qué es? Lo normal, lo común, es que una ciudad como Mérida o como Badajoz o como Sevilla o como a tantas otras busque el vado de un río o a veces incluso como nuestra vecina Portugal, pues se coja un lugar que sea vado del río y estuario o puerto como Lisboa o Oporto. Pero lo que no es normal, lo que es hace de Cáceres una ciudad única, singular,
y excepcional es precisamente que le falte ese vado de río, que le falte ese agua que es normal en todo asentamiento humano. No le falta, lo que pasa es que está oculta, está en el subsuelo, en una formación que convierte a esta ciudad en una ciudad absolutamente singular, única y excepcional. Y la primera parte de la intervención va a ir de explicar en qué consiste esa singularidad y el agua en Cáceres. ¿Por qué? Porque cada vez el agua es más valiosa y ya el agua está cotizando en bolsa como un bien muy preciado y muy valioso que tenemos que proteger y cuidar. Si hay agua, hay vida. Y si hay vida, hay arte y cultura. Y si hay arte y cultura, la misma se refleja en el patrimonio cultural. Porque el patrimonio cultural no es otra cosa que el testimonio de la cultura que el hombre construye y a través de la cual consigue una identidad única y singular. Una identidad que con su diversidad a lo largo de la historia y de los pueblos constituye nuestro patrimonio mundial. Algo que hemos de conocer, amar, cuidar, porque es el fruto más valioso de nuestra civilización. Fijaros, yo quiero poner en primer lugar esta imagen, que está, no es muy buena, está hecha con mi teléfono y está hecha desde mi casa, el lugar desde el que estoy ahora mismo hablando. ¿Y qué se puede contemplar? Pues se puede contemplar la ciudad de Cáceres, evidentemente, asentada frente a su montaña, frente a nuestra montaña. Nuestra montaña tiene un santuario desde hace ya 400 años, tiene un santuario en el que desde hace 400 años se venera la patrona de la ciudad. Bien, este santuario tiene la característica de ser uno más de los bienes del patrimonio cultural que ha recibido el reconocimiento correspondiente y por lo tanto está declarado bien de interés cultural. Pero yo en mi intervención de hoy lo que quiero llamar la atención va a ser que conectado con el agua tenemos bienes que son patrimonio cultural pero que no tienen ese reconocimiento. No todo bien que sea patrimonio cultural llega a tener ese reconocimiento. Muchas veces, simple y llanamente, porque no se instruye el correspondiente expediente. Pero hemos de partir de que tanto con la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85 como con la Ley del Patrimonio Histórico de Extremadura, la Ley 2 de 29 de marzo de 1999, todo aquel bien tangible o intangible que es fruto de la cultura y que tiene un interés para la colectividad que lo ha creado en la que vive, que es una sello a proteger, y no olvidemos que con arreglo al artículo 46 de la Constitución son los poderes públicos los primeros que vienen llamados a realizar esa protección. Pues bien, son tres los objetivos que yo me he marcado esta tarde. El primero de ellos es daros a conocer la singularidad de Cáceres, lo que la convierte en una ciudad única y excepcional. Y a estas alturas está claro que es esa conexión con el agua. Luego veremos cómo se materializa esa conexión con las aguas ocultas. Pero la singularidad de la ciudad, de esta ciudad que por un lado es patrimonio de la humanidad, con todo ese casco antiguo tan maravilloso, y con su montaña arriba, también bien de interés cultural, protegido. También quiero daros a conocer toda la belleza, toda la riqueza y el enorme patrimonio cultural y natural que tiene Cáceres. Y el tercer objetivo es llamar la atención. Necesito llamar de que este enorme, este rico patrimonio cultural y natural que tiene esta ciudad singular, que es Cáceres, tiene una enorme vulnerabilidad. Es muy vulnerable, es frágil, es muy amplio, es muy rico. No tenemos tiempo de ver todo ese patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico. No tenemos tiempo. Solamente vamos a centrarnos en el agua y ese patrimonio cultural, más bien popular y en parte inmaterial, en el que esa cultura se ha reflejado. Todos, pero mucho más
el patrimonio del que hoy yo voy a hablar está sujeto a ese riesgo tremendo de pérdida, esa vulnerabilidad. Yo ya señalaría que una parte importante ya la hemos perdido y otra está en riesgo de perderse, un riesgo realmente grave. Bien. En la otra matización, antes de continuar, que yo quiero haceros, es la importancia que tiene en cualquier ciudad, en el entorno de una ciudad, y naturalmente en Cáceres, el paisaje cultural. El paisaje cultural forma parte del patrimonio. Y en el Ministerio de Cultura encontramos una definición que me parece muy acertada, ¿no? Y que dice así: el paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es el territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Voy a poner un ejemplo de, para mí, de un claro paisaje cultural. Es el paisaje cultural de nuestra montaña. Fijaros, he elegido una fotografía pues, de hace casi un siglo, que le falta definición, pero que refleja esa identidad de una ciudad con un espacio cultural de, que es interacción. La singularidad de Cáceres, lo que hace de Cáceres una ciudad absolutamente singular, esa vinculación con el agua. Pero ¿cómo se produce la misma? Bien, para ver cómo se produce la misma, yo había hecho una unión con, quería mostraros la ciudad de Cáceres, hacerlo con Google Maps, que es la mejor forma de que la veamos en tiempo real. Fijaros, estamos como si fuésemos uno de esos muchos pájaros que en esta ciudad llena de paz y tranquilidad sobrevuelan nuestro cielo, y la estamos viendo desde el aire de la ciudad. ¿Cómo surge esta ciudad? Bueno, pues independientemente de los asentamientos prehistóricos, ¿no?, de los que luego hablaremos, la realidad es que la misma, en un periodo histórico, surge cuando los romanos, en el lugar en el que había un castro celtíbero, montan, instalan el primer campamento y hacen la primera muralla de Cáceres. Para ello, eligen un cerro amesetado que se encuentra en la montaña de Cáceres, ¿eh? Esa montaña está a un lado y al otro lado se encuentra la Serrilla, y al medio el lugar en el que nace la ciudad. Tengámoslo presente para volvernos al pasado. En el pasado, donde ahora nos encontramos, estaba el Océano Reico. Hace 350 millones de años, en ese océano, durante millones y millones de años, se fue sedimentando una formación calcárea que finalmente creó una estructura calcárea que al compactarse se convirtió en impermeable, que se producía, empujaron la corteza terrestre e hicieron que esa formación calcárea se tensionase y emergiese creando unas cordilleras. Esas cordilleras en nuestra Tierra son cuatro espacios increíbles y maravillosos, exactamente, son las Villuercas, es la Sierra de San Pedro, es Monfragüe y es la Montaña de Cáceres. En esa formación, ¿qué es lo que sucedió? Pues que en el espacio singular que es Cáceres, aquella formación calcárea compactada, al presionarse, emergió y se agrietó. Y en una superficie nada menos que de 14 kilómetros, se creó el Calerizo. El Calerizo, antiguamente en Cáceres, se le llamaba la madre del agua. Ese algo tan importante, la ciudad, más que Calerizo, lo llamaba la madre del agua. Aquí están esas aguas ocultas, esas aguas del subsuelo, ese acuífero, esa reserva de agua que ha permitido la vida en la ciudad. Para que aún lo veamos mejor, voy a coger un mapa geológico. En ese mapa geológico quiero citar algunos lugares, que es muy importante referirse a ello. Quiero indicar el Carrucho, quédense con el Carrucho, es importante, quédense con Aldea Moré y quédense con la alberca y el pradillo. Observen que toda la alberca y una parte importante del pradillo son terrenos que quedan encima del Calerizo. Bien, bueno, ahora ya tenemos una idea de lo que sucede. Aquí lo marrón es la ciudad de Cáceres, en parte asentada en el Calerizo, ¿no? Y esa realidad de esas aguas ocultas. Ahora vamos a ver cómo se han manifestado esas aguas y han hecho posible la vida en la ciudad.
Para ello, tengamos presente que la madre del agua, el calerizo, ese enorme acuífero que tiene 14 kilómetros en superficie, tiene otra realidad. Y esa realidad es que si lo vemos en su profundidad haciendo un corte en la montaña, vemos que el calerizo profundiza en la tierra nada menos que hasta un kilómetro. Esa formación calcárea agrietada donde tenemos esa reserva de agua. ¿Y cómo se ha producido esa reserva de agua? Pues se ha producido con el primer resultado en la creación de patrimonio cultural natural que se crea en Cáceres. La lluvia se infiltra en la tierra y en esa estructura calcárea que se ha agrietado con las tensiones, penetra, disuelve la cal y crea las cuevas, crea lo que los geólogos llaman cavidades kársticas, que no son más que cuevas con sus estalactitas y sus estalagmitas. Ese es el primer resultado de esta ciudad singular del agua, que Cáceres es una ciudad de cuevas, aunque Cáceres sea una ciudad que ha vivido de espaldas a sus cuevas, como tantas ciudades viven de espalda al mar teniéndolo allí o han vivido de espalda al río, pese a ser la madre naturaleza, ese agua, la razón de su vida y de su existencia. Que en la ciudad de Cáceres la realidad es que es una ciudad de cuevas, aunque se haya vivido de espaldas a ella. Y por lo tanto es una ciudad única en la que en su casco urbano hay censada muchas cuevas. Es cierto que como se ha vivido de espaldas a las mismas, a lo largo de la historia, cuando aparecía, se han tapado, se han llenado de escombros. Sin embargo, tenemos una serie de ellas documentadas dentro del propio casco, esto es de Google Maps, y veis la cueva de Maltravieso, la del Conejar, la de la Culebra o la de Santa Ana 1 y 2, que están todas ellas en estudio. Bien, aquí tenéis una imagen de la cueva de la Culebra, voy un poco deprisa para ganar tiempo, o de la cueva de Maltravieso, no me voy a detener mucho, solamente indicaros que las mismas son asentamientos también humanos con manos y huellas del hombre a través de la historia en ese patrimonio cultural de hace miles y miles de años. Junto a ella tenemos la del Conejar, también con existencias datadas muy antiguas, y la última que se han descubierto en Cáceres ha sido recientemente, en el año 2019, porque en Cáceres cuando se hacen obras es fácil que aparezcan estas cuevas, ¿no? Estas cuevas son las del Carrucho, por eso yo cuando veíamos el mapa geológico les decía, observen encima del calerizo en esta zona el Carrucho. Esas cuevas, sin embargo, no se están utilizando de momento, esperemos que pronto sea como un recurso turístico más para esa industria turística que avanza cada vez más y mejor en esta ciudad. Yo me pregunto, ¿por qué Cáceres vive de espaldas a ese patrimonio ingente que son la madre del agua, que es el calerizo, que son esas cuevas? ¿Cuántas hay? No lo sabemos. No se han hecho los estudios pertinentes. Todas son frutos del accidente, de la casualidad, de una obra que se realiza. Pero es necesario, es fundamental, de una vez, hacer un estudio científico en profundidad que busque esas cavidades kársticas, esas cuevas. A mí la ley de presunciones que aplicamos los juristas me dice, pero si tantas veces en cualquier prospección por cualquier tipo de obra aparece una cueva, ¿qué no habrá ahí abajo? La regla de experiencia dice que tiene que haber, pero no podemos asegurar nada mientras no se haga el correspondiente estudio científico. Esperemos que se haga porque los signos que tenemos es de que puede haber mucha belleza. Mucha belleza para disfrute no solo de los cacereños, sino de todos los que tengáis el deseos de que os recibamos con los brazos abiertos en Cáceres. Bien, esa sería la primera fuente en la que yo quería detenerme como resultado de esas aguas ocultas. Lo primero que esas aguas ocultas produjeron y dieron cobijo al hombre prehistórico durante muchos años. Otras cosas que quiero también unir a esas aguas ocultas son estas. Fijaros, el domingo hice con el móvil esta fotografía de lo que es Cáceres. Cáceres, miras al cielo y de pronto puedes hacer una foto rápidamente de aves que lo surcan con la paz que aquí disfrutamos. Lo que vamos a analizar son tres resultados del agua: las urgencias, los aljibes y las fuentes.
hay más, lo que no tenemos es tiempo. ¿Qué son surgencias? Surgencias es lo que los geólogos llaman y nosotros identificamos como manantiales. Cuando el agua surge. ¿Por qué surge el agua? Pues porque la madre del agua, el caderizo, rebosa, tiene sus aliviaderos naturales y los tiene desde hace miles de años. El más importante de ellos, el más antiguo, porque está justamente en la Ruta de la Plata, en la entrada de la ciudad, es la Fuente del Rey o del Marco. Es la más importante, la más antigua, la más documentada y es la que da lugar a un espacio emblemático, a un paisaje cultural emblemático en Cáceres, que ahora mismo necesita una recuperación, que es la Ribera del Marco, unido a su identidad histórica, unido a su devenir. Pues bien, fijaros, esta Ribera del Marco es una surgencia, es un manantial de agua, un chorro de agua que da 95 litros por segundo. Yo no podría, con mis manos, abrazarlo. Lo que sucede es que ahora mismo el borboteo que tenía que haber aquí no es posible. Y no es posible porque al lado de la surgencia del Marco, del manantial del Marco, de esta fuente, está la finca de San Jorge del Ayuntamiento, donde se está haciendo una captación subterránea con los llamados pozos del Marco, que obviamente saca el agua antes de que salga por su sitio natural, salvo la sobrante, con lo cual, digamos, la aportación de canal de agua a la Ribera del Marco, pues disminuye sensiblemente porque la ciudad lo está utilizando. Estas fuentes del Marco se ha nutrido la ciudad durante miles de años. Esa es la realidad, ¿no? Bien, hay más manantiales. Está la de la mina Esmeralda, un manantial que es mano del ser humano, y que tiene un caudal más pequeño, evidentemente, pero lo interesante de estos rebosaderos de la madre del agua, del caderizo de Cáceres, es que su caudal es bastante constante. Eso es muy importante en una zona en la que, si bien en inviernos como el presente disponemos de bastante agua, cuando llegan los veranos esto no es verde, esto es bastante, bastante amarillo, y sin embargo el rebosadero, el aliviadero de agua es bastante constante y forma este riachuelo que acaba en Cerro de Romanos. Le decía yo en el mapa geológico, vean el acuífero, vean a la madre del agua y vean la alberca, un espacio grande que es una finca muy próxima a Cáceres, un paisaje cultural, obviamente, porque está totalmente guiado por la mano del hombre, y que aquí en este caso, pues además de la propia finca, vemos también el conocido actualmente bastante por los medios de Cerro Arropez. Bien. También aquí hay un manantial, manantiales de la alberca, pero que igual que el propio campo está trabajado por el hombre, pues está canalizado, está aprovechado y, digamos, dimensionado como reserva de agua. El siguiente que yo quería citar, el otro manantial, es justamente Arropez, que es realmente Arroyo del Pez. También tiene la misma característica, un caudal mucho más pequeño que los anteriores, pero constante. Hay que tener en cuenta que realmente por el exterior circula poca agua, porque en esta zona del caledizo, que es una zona donde el agua penetra constantemente por las grietas, el agua está circulando por debajo de la tierra y lo que afluye es, digamos, el exceso, el aliviadero, lo que ya no puede estar en el interior. Esto es de este domingo, justamente allí en Cerro Arropez y justamente en la finca El Paradillo, con un poco la vegetación que este mes de marzo nos está dando en toda esta zona, ¿no? En la sierrilla y nos está dando en la alberca y nos está dando en El Paradillo, que es esa colección, esa maravillosa colección que supera solamente en orquídeas el número de 24, ¿no? Variedades, algo que es absolutamente infrecuente en el mundo actual, o las peonías, o etcétera, 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 porque desde el punto de vista de la botánica estamos hablando de un lugar también excepcional. Bien, no solamente tenemos esa afluencia de agua derivada del caledizo, también en las zonas de Pizarra, en algún paisaje cultural como el Valle de Valdeflores, tenemos también las correspondientes correntías. Esta imagen es del nacimiento del arroyo Balondo en Valdeflores, que, como veremos luego, va a juntarse al final. Bien, quiero volver a Google Maps, pero bueno,
dado que vamos mal de tiempo, prefiero de Google Maps. Yo quería ahora, en la siguiente parte de mi intervención, haber vadeado la ciudad de Cáceres a través de Google Maps para enseñaros los lugares y los espacios. En la propia ciudad, como está en ese cerro amesetado, realmente no está la parte antigua encima del caledizo, lo que hay es pizarra. Y allí el ser humano, ya en el siglo XI, los almohades, independientemente de que trajese el agua desde la fuente del Marco, obviamente querían tener dentro de la ciudad amurallada agua, y para ello construyeron sus aljibes. El más antiguo de ellos es el aljibe del Palacio de las Veletas. El aljibe del Palacio de las Veletas fue construido por los almohades en el siglo XI. Tiene una estructura rectangular de aproximadamente 14 por 10 metros. Está dividido en cinco naves con cubiertas de medio cañón, y estas están sujetadas por 12 columnas y 16 arcos de herradura apuntados. Es una auténtica belleza y tiene una capacidad de almacenaje de 700 metros cúbicos aproximadamente. Yo he hecho bastantes fotografías del lugar porque reconozco que tengo debilidad por este aljibe, que está además muy bien conservado y que tenemos en el sótano del actual Palacio de las Veletas, que es el museo, y que en el pasado, según los estudios, tuvo que ser el alcázar de la ciudad. Y bien, Cáceres es una ciudad de aljibes, es una ciudad de aguas ocultas, de aguas en su subsuelo, de espacios y de lugares creados por el hombre para almacenar el agua. Los jesuitas, en el siglo XVIII, crearon su colegio, y en su colegio crearon un aljibe. Es uno de los muchos aljibes que tiene una doble característica. Por un lado, aprovecha todas las aguas de lluvia, y por otro lado, también tiene un manantial de aguas claras que he unido aquí a la parte derecha. Bien, este aljibe de la preciosa sangre del siglo XVIII está realizado bajo el claustro del Colegio de los Jesuitas y está formado por grandes bóvedas de arista en ladrillo. El trabajo en ladrillo en Cáceres es muy importante. Ha habido una tradición y unos artesanos que han hecho auténticas maravillas a partir del ladrillo. Este es un ejemplo. Como veis, son unos pilares muy fuertes de mampostería, y sobre los mismos están estos arcos fajones que crean esta estructura realmente bella, y que en el centro tiene su apertura que comunica con lo que es el brocal del pozo, porque era el lugar de donde se obtenía el agua, aunque, como veréis, también tenía sus escaleras para bajar. Os muestro más fotografías. Están un poquito, las he realizado un poquito, digamos, distorsionada, con intención de sacar el máximo de espacio para que pudieseis apreciar la magnífica obra de este subsuelo de Cáceres y el agua. Tiene agua en la actualidad, entre otras cosas porque el manantial no cesa, y es también una belleza. El tercer aljibe que vamos a ver, hay muchos más en la ciudad, pero no tengo tiempo, ¿no? Es uno que es menos conocido, es el del Hospital de la Piedad, el aljibe de la Audiencia. Se trata de una obra magnífica, es anterior al otro. Lo que pasa es que he ido geográficamente, como yo quería moverme por Google Maps, pues iba del Palacio de las Veletas a la Preciosa Sangre para luego bajar y acercarme a la Audiencia. Bien, en la Audiencia tenemos este Hospital de la Piedad. El Hospital de la Piedad fue construido hacia 1650. Fue la obra de una persona, un mecenas llamado Gabriel Gutiérrez de Prado, que en 1612 hizo un testamento dejando su patrimonio y dejando instrucciones muy fijas de que quería que se hiciera un hospital para pobres, pero un hospital de calidad, que tuviese una obra arquitectónica estupenda, que tuviese un interior magníficamente preparado y que contase con un personal sanitario para gratuitamente atender a los enfermos pobres. Y este fue su resultado, una obra magnífica que realizó el arquitecto Pedro López Periáñez en torno al año 1650, con esa tradición de labra de la piedra tan importante que hay en Extremadura, y evidentemente con un trabajo muy fino.
Como podéis ver, el claustro tiene dos niveles, el inferior y el superior, ambos están con unas bellísimas columnas muy ligeras que le dan levedad, le dan mucha ligereza a este claustro tan bello. Este claustro tiene un aljibe, que es una obra en construcción realizada por este arquitecto a la vez. El aljibe se encuentra en la bandeja, lógicamente, en la bandeja inferior de este claustro, obviamente no ocupa todo el claustro, sino solamente la bandeja, y sigue la misma construcción. Lamentablemente no he podido contar con unas fotografías de calidad, me han proporcionado muy pocas fotografías y las mismas tienen personas, no tengo autorización y no puedo ponerla. En sustitución de ello, pues yo he recurrido a un papel y un lápiz y me he permitido hacer unos bocetos. Aquí lo tenéis. Por una parte, una fotografía realizada por mí en el anterior aljibe, y por otro lado un boceto también realizado por mí, porque lo que quiero es que tuviesen alguna idea de cómo es ese aljibe. Ese aljibe es también muy bello y tiene, en comparación con el otro, la característica de que, obviamente, en vez de ser columna, como están en los dos, en el claustro superior, se trata de pilastras, ¿no? De pilares cuadrangulares, como pueden ver, que están asentados en unas basas también cuadrangulares. Tienen además una característica el aljibe, y es que en las paredes tienen unas semipilastras de las que arrancan esos arcos que va unido a la formación. La formación es cuadrangular y tiene 9 bóvedas de arista separadas por arcos fajones. Para que vean mejor la característica, yo he hecho este otro dibujo en el cual se puede observar cómo los pilares que son aquí en piedra, no en mampostería, como era en la Preciosa Sangre, pues acaban reducidos como en una especie de capitel y luego van abriendo, son una labra de piedra muy buena, en unas piedras horizontales, que son las que yo he tratado aquí de reflejar. La otra característica es que los laterales, con esa semipilastra, tienen una formación en arco que yo he estado comparando en el patio superior y coincide con el patio superior. Sin embargo, he observado que en el patio principal no están las semipilastras hasta el suelo, está solo el arranque. No sé si es que realmente no estuvieron nunca o que con las sucesivas rehabilitaciones las semipilastras, que lo lógico es que si se hacen a nivel de aljibe, de sótano, pues existieran arriba, pues puedan haberse perdido con sucesivas rehabilitaciones. Bien, por lo tanto, estamos hablando de un aljibe muy bien construido, como todo el edificio, que tiene esas características de 9 bóvedas de aristas separadas por arcos fajones, y que en el centro del mismo tiene también un óculo, que en la parte superior es justamente este brocal del pozo, se estaría en el centro, aquí estarían, digamos, podríamos utilizar los bancos para indicar los 4 pilares cuadrangulares, y luego ya las pilastras irían en los rebordes. Bien, tenemos muchos más aljibes, pero obviamente lo que no tenemos es tiempo. Y ya pasamos a la siguiente fase y última, que es las fuentes. El agua oculta de Cáceres emerge a través de su fuente. Son muchas las fuentes históricas de Cáceres, obviamente imposible recorrerla. Yo quería utilizar el Google Maps, pero desisto en este momento para iros indicando. Pero vamos a situarnos con lo que antes vimos. Veíamos que Cáceres surge en un cerro amesetado. Como es un cerro, a la izquierda, lo que está en rojo, tendríamos una vaguada. A la derecha, lo que está en azul, tendríamos la otra vaguada. Esas dos vaguadas, la de la izquierda sería la de Aguas Vivas y la derecha sería la Ribera del Marco. Con lo cual, las fuentes que yo quería recorrer eran las rojas, que están en color rojo, de la izquierda, en esa vaguada por la que discurren las aguas que acaban en Aguas Vivas, y por la derecha, esa vaguada que es toda la Ribera del Marco, ¿no? Y bien,
vamos a ir ya rápidamente acercándonos a esas fuentes. La primera de ellas es Fuente Barba. Es la más sencilla, la más simple, pero se conserva en buen estado. Es un edificio pequeño, de rectangular, con una cúpula que protege el manantial que se usaba tanto para beber como para lavar las aguas. Está dentro de la ciudad. Si lo buscáis con Google Maps, está junto a la carretera de circunvalación, prácticamente en el casco urbano. No es normal que una ciudad siga conservando sus fuentes en este estado, ya metidas en el casco urbano de la ciudad. Esta es, por lo tanto, Fuente Bárbara, también Fuente Barba, diremos Fuente Bárbara en honor a Bárbara. La siguiente, que está muy próxima y todavía más cercana al centro de la ciudad, es Fuente Hinche. Es una fuente muy unida a aguas medicinales. Yo quería también haberme acercado por Google Maps. No podemos, da igual. Para que se haga ustedes situación, lo que tenemos aquí son las pistas de tenis de la urbanización, de la zona donde yo vivo. O sea, está tan cerca de la ciudad que está a 50 metros de las pistas de tenis de la urbanización. Vale, este invierno, como hemos tenido bastantes lluvias, pues caminar ha sido ir metiéndose constantemente en charcos. La característica de esta fuente, que lamentablemente la tenemos un poco pintarrajeada, pues es que tiene dos zonas, va a dos vertientes, y tiene a dos zonas. En una es para abrevadero de ganado, en la otra es para las personas. ¿Vale? Esperemos que se recupere un poco. Bien, la siguiente ya está totalmente en el casco urbano, está en el Parque del Príncipe, está en la avenida fundamental del parque más importante de la ciudad en estos momentos, y es la Fuente de la Madrila, que está parcialmente mutilada porque tenía unas zonas de paneras para lavar el agua y era evidentemente también no solamente para lavar, sino para suministrarse de agua, un agua de bastante calidad. Bien, este parque tiene además ahora una creación de agua, una especie de río artificial que lo recorre en ese paseo central junto a la Fuente de la Madrida y que acaba en esta gran fuente. De esta gran fuente saldríamos por el parque para ver otra de las fuentes más maravillosas que aún conservamos. Una fuente también con más de 500 años, aunque la forma que ustedes ven, tan bella, es realmente más moderna porque sufrió una reestructuración importante en 1739, reinando en España Felipe V, por el regidor de la ciudad, se reestructuró la fuente con la forma que ustedes ven, que como pueden observar es un resultado, un patrimonio cultural unido al agua verdaderamente bello. Lo importante es que todas ellas han estado en funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX y que han sido los errores que hemos cometido los cacereños con unos vertidos incontrolados y también las autoridades competentes con su falta de control que han hecho que las contaminaciones y obligasen a cerrar las mismas, ¿no? Pero realmente los que tenemos cierta edad hemos visto muchas de ellas en funcionamiento. Bien. Decíamos que teníamos dos vaguadas, a la izquierda y a la derecha de la ciudad. Hemos ya recorrido la vaguada de la izquierda y nos vamos a la derecha si abrís Google Maps. Y entonces, por la derecha subiríamos en esa ribera del Marco a un primer tramo de esa ribera, que es la de Fuente Rocha o Ribera de Curtidores. El propio nombre nos está diciendo cómo este manantial, esta fuente, esta afluencia de agua servía a una industria, la de curtidores, que ha estado abierta y aprovechándose hasta fechas muy recientes en la ciudad. De esa fuente y subiendo por esa ribera, por esa vaguada, para volver a nuestro sitio de partida, tendríamos quizás la fuente más importante de Cáceres, una fuente del siglo XV que creó don Alfonso Golfín y que consta de bóvedas de seis arcos. Es la fuente de mayor producción. Aquí veis, en la parte derecha, el agua que viene por la ribera del Marco, de aquella fuente del Marco que fue nuestro inicio y que está separada del manantial de Fuente Concejo. Ha sido el manantial, la fuente más importante de la ciudad. Históricamente se llegaron a hacer mediciones en el siglo XVIII, en función del cual en 24 horas salían de aquí 13.000 cántaros. En relación a la población que tenía la ciudad, pueden ustedes imaginarse que realmente era el agua potable próxima al casco
urbano, ¿no? Que más rendimiento tenía. Puesto flores, o sea, fotografías antiguas, para que puedan ver ustedes la ida y la venida de las personas con el agua. Y ya esta es una foto no distorsionada para que vean la labra de la piedra y la belleza y cómo está dividida en dos secciones de arcos, tres con una forma y tres apuntados por otra, ¿no? Que tenía su razón histórica, pero que no nos podemos detener. Porque aún nos queda citar en ese camino Ruta de la Plata que salía de la y que va paralelo a la ribera del Marco, la cisterna de San Roque, que está ahora mismo en rehabilitación y pronto un recurso turístico más de la ciudad, ¿eh? Porque esto que yo estoy haciendo es una aproximación, pero ustedes tienen que venir a Cáceres, una ciudad que cuenta con unos magníficos guías turísticos que les van a llevar directamente a vivir in situ esa experiencia con unas explicaciones más detalladas de las que yo hoy puedo realizar. Bien. Subiendo por esa ribera del Marco, llegaríamos a San Francisco. San Francisco ya era una zona de fuentes, había también la Fuente Nueva, pero desaparecida, pero había también los llamados Pilares de San Francisco, también muy antiguos, también del siglo XV, y que servían a la entrada de la ciudad como abrevaderos de ganado. Eran dos, uno, el que estamos viendo, que aquí he superpuesto dos fotos desde los dos ángulos para que vean ustedes sus dimensiones, que permanecen en el lugar, pero el siguiente, que fue reestructurado en época de Carlos V, está descontextualizado, ya que se ha trasladado junto al Ayuntamiento al Foro de los Balbos con una de las reestructuraciones que se hizo de San Francisco. Para que vean su emplazamiento original, he traído o traigo esta fotografía antigua en el que se ven unos y otros pilares en el puente que servía de camino desde el convento de San Francisco al hospital que los franciscanos tenían en el casco viejo, ya que esta zona de la ribera era obviamente una zona muy húmeda que los enfermos pues no estaban en las condiciones adecuadas. Y ya detrás de ese convento de San Francisco con el que empecé la intervención, tenemos la última de las fuentes. Es una fuente pequeña, es una fuente más moderna que Fuente Concejo o que es la fuente de Aguas Vivas. Sin embargo, es una fuente junto a la ribera, el marco que tiene ese recorrido del agua y tiene toda una historia y una identidad que había que recuperar, que es un patrimonio histórico muy interesante de la ciudad, pues tiene la característica, primero, de ser una de las fuentes más famosas por la calidad de sus aguas. Dicen que es estupenda para los que sufren cólicos nefríticos, pero tiene otra característica, sigue abierta, sigue nutriéndose. Yo hace unos días, cuando volví a pasar para coger unas fotografías más actualizadas, pues me encontré a varios jóvenes que estaban llenando pues, una cantidad considerable de tarro. Obviamente les he tapado las caras, hay que respetar la intimidad. Y con esta fuente hemos hecho, digamos, un recorrido perimetral en el entorno de la ciudad por las dos vaguadas a izquierda y derecha, intentando dar una imagen de cómo en el interior de la ciudad el agua ha aflorado y se ha contenido en sus aljibes y cómo en las riberas de izquierda y derecha de Aguas Vivas y la ribera del Marco se ha manifestado a través de esas bellísimas obras arquitectónicas de carácter popular, pero no por eso menos bellas y no por eso no un patrimonio cultural a proteger y a conservar que nos cuenta la historia y la vida de la ciudad. Hay muchas cosas más de las que podríamos hablar y muy interesantes, porque tenemos muchas norias, tenemos termas como las que aparecieron en el Palacio de Mayoralgo, tenemos molinos de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tendrá que esperar a otra ocasión, porque pese a las prisas que me he dado y las cosas que me he saltado, obviamente ya estamos a unos 7, 8 minutos del tiempo máximo del que disponemos. Y parece más oportuno que nos dediquemos a contestar las posibles preguntas que haya.
Os agradezco mucho vuestra atención y os aseguro que esta mañana con Teresa hemos hecho la prueba y la tecnología funcionaba perfectamente. Ignoro esta tarde el mismo ordenador haciendo las mismas cosas porque nos ha dado los fallos. Lo siento mucho. Son estas cosas que ocurren de repente con la tecnología, quién sabe. Bueno, Alejo, deja de compartir pantalla y ahora enciende tu cámara y así por lo menos te vemos cuando respondas las preguntas. Le doy a dejar de compartir y por favor, reactiva la cámara y así te vemos. Mientras te leo algunas preguntas. Vamos a ver. Voy a empezar por una primera que, bueno, aparte de los mensajes de agradecimiento, dice Miguel, ¿estas fuentes tienen la máxima figura de protección como puede ser BIC? Es una pregunta que tenía yo también. ¿Cómo se protegen estos bienes? Bueno, estoy intentando dejar de compartir. Ya lo he Vamos a dejado ver. yo. Te vemos a ti Ya lo... solamente. Vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Realmente algunas, por estar dentro de prácticamente el casco, pueden estar comprendidas dentro de lo que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero en general, lógicamente, no tienen una declaración individual de BID. Fuera del casco urbano, pues lo tiene la montaña de Cáceres, el santuario sí lo tiene, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una arquitectura que está muy próxima a lo popular y no es habitual que tengan esa protección. Pero lo importante, y yo he insistido, es que patrimonio cultural es toda aquella obra humana que refleja la cultura, que tiene un interés y unos valores para la colectividad. Eso es lo que, con arreglo a la legislación vigente en España y en Extremadura, lo convierte en patrimonio cultural y le da derecho a que tenga una protección, ¿eh? O sea que no nos preocupemos tanto por lo de BID, porque en España tenemos tantísimo patrimonio cultural que va a llegar un momento en que la lista de BID va a ser absolutamente inabarcable. Entonces, lo importante es que seamos conscientes que todo obra fruto de la cultura del hombre, que tiene unos valores, un interés, que puede ser histórico, arqueológico, puede ser de patrimonio inmaterial unido, porque hay unas cosas de patrimonio inmaterial unidos con el agua que yo no he podido hablar y que son también muy, muy importantes, ¿eh? O sea, que es patrimonio cultural, aunque no sea vivo. Sí, por supuesto, no, pero claro, nos preocupa a la persona que ha preguntado y me imagino que a más gente, pues eso, las pintadas que nos has enseñado, el estado general de alguna de las fuentes, pues que bueno, clama un poco al cielo que estén en ese estado, sobre todo estando tan, tan cerca del casco histórico de una ciudad como es Cáceres. Pero bueno, hay muchos BICs, como bien has indicado, y muchos de ellos en un estado de ruina lamentable y por ser BIC no se están salvando. No, Teresa, ya sabes, ¿no? Ya sabemos, sí. Desgraciadamente, hay muchos casos en la lista roja de ese sentido. Estamos todavía con la lista roja, por Sí. Dios. Pero bueno, aún así tengo más preguntas. Y es que, a ver, por ejemplo, a ver si la encuentro. Sí, Miguel, que. No, Miguel ha sido el de antes. Disculpadme, es que como estáis escribiendo todos los mensajes de agradecimiento, estáis diciendo que ha sido muy interesante. Hay gente incluso de Cáceres que está agradeciéndote de descubrir la ciudad desde otro punto de vista. A ver si la encuentro. Sí, aquí está. Jesús María, que pregunta si están relacionados estas fuentes y manantiales con los baños árabes que hay en la ciudad. O sea, que les suenan, quiere decir. Sí, evidentemente. Hay una indiscutible unión porque el mundo árabe, el agua, el aljibe, las fuentes, ellos aprovechaban todos los recursos, ¿no? Lo único que sucede es que no hemos de olvidar que nuestra identidad histórica árabe hemos hecho como con nuestra cueva, parece a tapar, a tapar. Hemos ocultado nuestro pasado árabe en todos los sentidos, aunque está ahí. Lo tenemos como nuestros aljibes, como la madre del agua en el subsuelo. Nuestro mundo árabe está ahí y había que recuperarlo como identidad histórica que está unida en nuestra vida y en nuestro mundo. Está totalmente de acuerdo. A ver, tenemos también más preguntas. A ver, es que digo, tenemos muchos mensajes de enhorabuena. Oye, Alejo, es que ha habido mucha gente conectada. Tengo que decirte que hemos llegado a un pico de 170 personas. Está muy bien. A ver, perdonadme. Sí, Teresa, que quiere saber que qué cuevas pueden visitarse, la de Maltravieso, por ejemplo.
Actualmente no, porque la visita a la cueva de Maltravieso, por las condiciones en que está la misma y porque no está musealizada, digamos, pues necesita unas reservas y unos permisos que, bueno, te puedes eternizar. Realmente el recurso a las cuevas es un recurso más pendiente de los muchos que tiene, porque con este patrimonio cultural que solamente hemos echado un vistazo, es tan amplio y tan rico que hay mucho en lo que avanzar y en lo que trabajar. Entonces, ninguna cueva es visitable ahora mismo. No, desgraciadamente no. Y a mí me resulta lamentable. Me resulta lamentable las dos cosas. Una, que no esté musealizada, evidentemente, con todas las medidas de seguridad, porque tiene que ser un recurso con uso sostenible. Pero además de ello, es necesario avanzar en ese campo. Yo es que estoy convencido de que en este rico subsuelo, en la madre del agua, tiene que haber muchas más cuevas, muchas más cavidades kársticas, que yo no puedo afirmarlo porque si no se hace el estudio, no lo podemos afirmar. A ver qué dicen también los especialistas, los geólogos. En cuanto a esa relación con el pasado que habla, de la que hablabas, de ese pasado árabe, pregunta Jimena si sabe si se conserva algún resto prerromano relacionado con el agua en la zona de Cáceres. Sí, termas romanas. Prerromano, quiere saber. Ah, prerromano, no, yo prerromano no, yo con relación con el agua, un posible acueducto que está ahora mismo en estudio, no hay posturas encontradas por parte de los arqueólogos respecto a la llevada de agua desde la fuente del Marco a la ciudad de Cáceres por un posible acueducto. La fecha de datación del acueducto yo no puedo decir nada porque dejo obviamente a los especialistas. Sí es cierto que esa vía de agua existe, está documentada y hay sus imágenes. Entonces es un recurso más que está ahí pues por explorar. Es que el subsuelo de Cáceres guarda muchos, sus aguas ocultas guardan muchos, muchos secretos todavía por descubrir. Bueno, Alejo, me gustaría hacer una puntualización que ha hecho una persona que se cita a sí misma como M y que tiene toda la razón. En la ciudad no hay baños árabes, o por lo menos lo que ahora mismo se llama como tal son el aljibe. O sea, los restos que nos referimos a estos restos árabes que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, hay, no sé, de tipo turístico, digamos, hay alguna actividad, ¿no? Si yo mal no recuerdo, han instalado unos baños árabes que yo, como no los he visitado, porque yo no he visitado todos, yo recuerdo lo que había antes ahí. Yo creo que ahí antes había una tahona que se llamaba la Romalda, es en la bajada de la audiencia a la izquierda que está. No, no, no puedo saberlo exacto. Estoy haciendo memoria de hace 50 años, ¿no? 55 o 60 años, yo lo que recuerdo en ese lugar es una tahona. Y ahora yo juraría que lo que hay unos baños árabes, ¿qué puedan haber encontrado? Pues a mí no me consta que tenga un enlace preciso y directo para decir que son baños árabes, ¿no? Sino que sean una recreación, ¿no? Puede ser. Tenemos muchísimas preguntas, Alejo. Voy a lanzarte una última que yo creo que es un tema muy candente y el resto vais a disculparnos, pero siempre podéis contactar con nosotros, con Hispanenostra, a través del correo, mi correo electrónico teresa@hispanenostra.org, con todas las dudas que se tengan y yo se las haría llegar a Alejo para que os respondiese. Pregunta interesante y que seguro que te va a llevar más de un minuto responderla. Asunto de la mina. Pregunta una persona que se hace llamar usuario, que la empresa extractora reitera que en su explotación no afectará al calerizo de Cáceres. ¿Es cierto? ¿Y cuál es tu opinión? Pues vamos a ver, si ellos son capaces de instalar unas plataformas aéreas por encima del calerizo y realizar toda esa actividad sin tocar para nada el calerizo, pues no. Pero que a mí se me diga que encima del calerizo vas a realizar unas actividades industriales, fabriles, de movimientos de todo tipo y que no va a afectar al calerizo, pues no lo sé. Bueno, vamos a ver, estos señores de la mina tienen unos poderes sobrenaturales, ¿eh? Ellos dominan la naturaleza, dominan el aire, el agua, el sol, la tierra. Pero claro, ellos dicen que no van a hacer nada. Yo es que digo, maravilloso si son capaces, pero por favor, que hagan la prueba en otro sitio y cuando de verdad vemos que son capaces de hacer explotaciones extractivas y contaminantes, pero sin destruir nada de la naturaleza, sin dañar nuestro entorno, pues bienvenido sea. Pero por favor, las pruebas primero. A mí me da miedo. Yo lo que siento es miedo de todo este maravilloso patrimonio cultural, de esta
de este entorno increíble, de este festival de las aves, porque es, todo está lleno de una biodiversidad que Europa y que España en parte ha perdido y que tenemos aquí, que tenemos en Monfragüe, que tenemos en la Sierra de San Pedro, que tenemos en las Villuercas, que tenemos en la montaña de Cáceres. Es que son los últimos reductos de una Europa que ha perdido su biodiversidad y que tiene mucha conexión con las pandemias que estamos sufriendo, esa pérdida de biodiversidad. Yo quisiera que Cáceres no la perdiese, me gustaría que no la perdiese, y por mí no la va a perder. Te veo muy reivindicativo, lo entiendo, yo personalmente lo entiendo perfectamente porque, bueno, el patrimonio es muchas de las cosas que has dicho, o sea, el patrimonio cultural es el que vemos, pero también es el patrimonio natural, o sea, el patrimonio cultural está en un sitio, está en un lugar y está íntimamente relacionado con el sitio en el que se encuentra. Extraerlo, como es, bien has mostrado en esa fuente que tenía, me has dicho pilares o pilastras, ¿no?, de Carlos V, es descontextualizar y, bueno, se puede llegar a entender mal. No quiero arrojar tampoco muchas más opiniones porque hablo desde el punto de vista personal, no corporativo y bueno, hay opiniones para el respecto y diversas y como digo, Alejo seguro que estará dispuesto a hablarlas y comentarlas con a quien tienes un par de mensajes ya de no a la mina, Alejo, estás creando un club de seguidores. Bueno, esperemos que esto haya servido para reivindicar las opiniones de otras personas y que se escuchen y que se tengan en cuenta si es que no hay más remedio que seguir adelante con la mina. No a la mina, en fin. No a la mina, sí al patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio somos todos, en Hispania, como decimos en Hispania Nostra. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Es el sentir ciudadano. Sí. Pues a ver si se hace caso a ese sentir ciudadano. Oye, no paran de llegar mensajes. Voy a tener que dejarlo aquí ya. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Alejo, por dedicarnos este tiempo y este paseo tan maravilloso por Cáceres. A ver cuándo podemos salir. Teresa, qué bien funciona ahora. No hay derecho. No hay derecho, ¿verdad? Nos ha dejado fatal. Porque no he hecho absolutamente nada. Ay, la tecnología que a veces se revela en la naturaleza. La naturaleza se revela a veces. Bueno, pues nada, espero verles a todos. Sí. Teresa, déjame solamente una última palabra. Sí. Que yo lo que quiero a los que no sabéis escuchado y no nos conocéis, que vengáis a Cáceres. Cáceres es una ciudad muy acogedora, con un servicio turístico, con unos guías turísticos magníficos, magníficamente formadas por una universidad maravillosa que tenemos, que os van a acoger y os van a hacer sentir ese patrimonio muchísimo mejor que yo. Así que aquí estamos con los brazos abiertos. En cuanto a las circunstancias lo permita, por favor, venid, os esperamos. Pues ahí estaremos. Yo, desde luego, no lo dudes, Alejo. Un saludo a todos, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene en Hispania Nostra contigo en casa. Muy buenas tardes. Adiós.